¡Amigo! ¡Ciudadano! ¡Dadme oído! Vengo a enterrar a César, no a ensalzarlo. El mal que hacen los hombres aún perdura tras ellos al morir. Mas con frecuencia, el bien queda sepulto con sus huesos. Así sea con César. Bruto el noble os dijo que era César ambicioso. Si fue así, grave falta era la suya y gravemente la ha expiado César. Él fue mi amigo fiel, leal conmigo. Pero Bruto afirmó que era ambicioso y Bruto es, sin dudar, hombre de honor. Muchísimos cautivos trajo a Roma y llenaron las arcas sus rescates. En esto César pareció ambicioso. Siempre que gimió el pobre, lloró César. De materia más dura es la ambición. No obstante, Bruto le llamó ambicioso y Bruto es, sin dudar, hombre de honor. Todos visteis que yo en las Lupercales 3 veces le ofrecí regia corona que él rechazó 3 veces. ¿Ambición? Bruto dice que sí, que era ambicioso. Y Bruto es ciertamente hombre de honor. No vengo a refutar lo que él ha dicho, sino solo a decir lo que yo sé. Si en un tiempo le amasteis no sin causa, ¿qué razón os impide ahora llorar? Oh, juicio, te marchaste con las bestias. Y los hombres perdieron la razón. Pero me habréis de perdonar. Con César está mi corazón en ese féretro. Y he de hacer una pausa hasta que vuelva. Creo que es razonable cuanto dice. Y si se piensa bien en el asunto, con César cometióse una injusticia. Temo que otro peor venga en su puesto. ¿Notaste lo que dijo? Que no quiso aceptar la corona. Luego entonces es cierto que ambicioso no lo era. Si es cierto, alguno ha de pagarlo caro. Tiene los ojos rojos que llorar. Nadie más noble en Roma que este Antonio. Pues escucha, que empieza a hablar de nuevo. De César la palabra pudo haber hecho frente al mundo entero. Hoy yace aquí. Y nadie hay tan humilde que se digne prestarle reverencia. Oh, señores, si yo me dispusiese a excitar al motín y a la vehemencia a vuestro corazón y a vuestra mente, sería injusto para con Bruto y Casio, que lo sabéis, son 2 hombres de honor. No lo seré con ellos. Antes serlo con el muerto, conmigo y con vosotros, que con hombres de honor como ellos son. Mas ved un pergamino con el sello de César. En su armario lo encontré. Este es su testamento. Conociera aquí el pueblo la voluntad de César, que yo no he de leer.
y disculpadme. Y a besar las heridas correría de César muerto y a empapar al tiempo en su sangre sagrada los pañuelos. ¡Sí! Y aún pidiera un cabello de recuerdo y al morir lo otorgara en testamento como rico legado a su progenie. No. No debo leerlo, amigos míos. No es nada conveniente que sepáis hasta qué extremo César os ha amado. No sois leños ni piedras, sino hombres. Y puesto que sois hombres, al oírlo enfurecidos os inflamaríais. No es bueno que sepáis que os instituye sus herederos, pues si lo supierais, ¿qué es lo que habría de ocurrir entonces? ¡Sí, Marco Antonio! ¡Tendréis paciencia! ¡Esperaréis un rato! Fui demasiado lejos al hablaros. Temo agraviar a los honrados hombres cuyas dagas a César traspasaron. ¡Fue un traidor, el hombre de honor! ¡Por última voluntad! ¡Testamento! ¡Vais a obligarme, pues, a que lo lea! Formar círculo entonces enredor del cadáver de César y dejadme que os enseñe a quién hizo el testamento. Habré de descender. ¿Me dais licencia? Si lágrimas tenéis, vais a verterlas. Conocéis todos este manto suyo. Recuerdo el día en que por vez primera lo llevó César. En su tienda fue una tarde de estío de aquel día en que venció a los nervios. Y mirad, por aquí penetró el puñal de Casio, en el rasgón del envidioso casca. Por aquí apuñaló su bruto amado. Y al retirar su maldecido acero, el cual la sangre le siguió de César como precipitándose hacia afuera, para dilucidar si era o no bruto el que tan despiadado allí llamaba. Porque el ángel de César ¡era bruto! Dioses, juzgad cómo le amaba César. El más cruel de todos fue este golpe, pues cuando el noble César vio herir, más aún de los brazos del traidor, vencido le dejó la ingratitud. Su fuerte corazón estalló entonces y cubriéndose el rostro con su manto, a los pies de la estatua de Pompeyo, sobre la cual constantemente estuvo chorreando la sangre, cayó César. ¡Oh, qué caída aquella, ciudadanos! ¡Entonces caí yo! ¡Vosotros! ¡Todos hubimos de caer! Mientras triunfó la sangrienta traición sobre nosotros.
Ahora lloran. Y yo percibo cómo sentiste la piedad, la fuerza. Piadoso es ese llanto, oh almas nobles. ¿Más qué? ¿Lloráis porque solo contemplasteis de nuestro César el herido manto? Pues venga aquí a él, ensangrentado. Como lo podéis ver, por los traidores. Oh, es tanto tiempo, oh, noble César, oh, rufoso día, oh, traidores. ¡Hemos de entrar, entranza, vamos! ¡Que no os excite yo! Buenos amigos, a esta súbita riada de violencia. ¡Hombres de honor! ¡Son los que tal hicieron! No he venido a robaros vuestras almas. Yo no soy orador como lo es Bruto. Porque no tengo ingenio, ni elocuencia, ni mérito, ni gesto, ni expresión. Os muestro las heridas del buen César. Pobres míseras bocas ahora mudas. Y les suplico así que hablen por mí. Mas si yo fuese Bruto, y Bruto Antonio, ese Antonio irritara vuestro espíritu y pondría una lengua en cada herida de César que moviese hasta las piedras de Roma para alzarse en el motín. ¡Amigos! Vais a hacer lo que ignoráis. ¿En qué mereció César vuestro afecto? Ay, que no lo sabéis. Os olvidasteis ya del testamento. Helo aquí, con el sello de César. A cada ciudadano de esta Roma, 65 dracmas, lega César. Y además, os ha legado todos sus paseos, sus privadas glorietas, sus jardines a este lado del Tíber recién hecho. Este era un César. ¿Cuándo tendréis a otro? Estás en pie, maldad. Sigue tu obra. Puedes tomar la ruta que más quieras. ¿Qué traes de nuevo, Di? Señor, Octavio ya ha llegado a Roma. ¿Y dónde está? Él y Lépido se hallan en la casa de César. Hasta allí voy inmediatamente a visitarlo. Llega como a medida del deseo. La fortuna está alegre y en tal vena todo nos... De Casio huyen como locos por las puertas de Roma. Es posible que hasta ellos llegase la noticia de cómo al cabo sublevé a la plebe. Condúceme hasta Octavio.